Jesús es el que te va a hacer. Jesús está aquí, como el amanecer, como un gran resplandor de una gran luz solar. Ahora que probé el toque de amor, Jesús está aquí, como el amanecer. Tócame, Señor, tócame de nuevo, hazlo como ayer, hazlo como hoy. Quiero yo sentir, Señor, quiero yo sentir el poder que baja como un manantial de tu gran poder. Tócame, Señor. Tócame, Señor, tócame de nuevo. Hazlo como ayer, hazlo como ayer. Quiero yo sentir el poder que baja como un manantial de tu gran poder. Alabaré. Dios amado, exaltamos Dios. Voy a invitar a mi hermano Benjamín para que esté orando por el portador de su palabra en esta hora. Vamos a pasar a orar, ya viene el mensaje. Gloria a Dios. Una palabra de bendición que Dios trae. Amén. Amado Dios, amado Padre, gracias te damos, Dios mío, por toda tu misericordia y por todo tu amor. Gracias porque tu presencia puede sentirse en cada corazón. Hasta el más indiferente, Dios mío, en este lugar puede sentir, percibir, palpar, Dios mío, que tú estás aquí. Porque la atmósfera, Dios mío, toma un rumbo distinto. Hay un sentido diferente, Dios mío, en este lugar, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios, porque cuando tú estás en aquel lugar, las tinieblas se disipan, Dios mío. Aleluya, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios mío. Gracias, Dios mío, Señor, porque somos privilegiados de poder disfrutar de esto, de poder vivir en esto, Dios mío, de poder, Dios mío, Señor, compenetrar en esta atmósfera tan maravillosa de tu Espíritu Santo, Dios mío. Aleluya, la gente se detiene, Dios mío, no porque los hombres estén aquí, no porque las mujeres estén aquí, sino porque tú estás aquí, Dios mío. Aleluya, así, Dios mío, como caminabas por las calles de Israel, Dios mío, y la gente, Dios mío, se daba vuelta clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así, Dios bendito, clama el alma, Dios mío, de muchos de los que pasan, Dios mío. Aleluya, tal vez haciendo sus quehaceres, Dios mío, tal vez, Dios mío, haciendo las compras, Dios mío, pero Señor, nadie puede estar indiferente cuando tu presencia, aleluya, Señor, está en aquel lugar, Dios mío. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú tienes palabra, Dios mío, en este día, Señor, para todo aquel, Dios mío, que está sediento. Señor, tu palabra dice que vengan a las aguas, Dios mío, Señor amado. Aleluya, Señor, el que bebiera de estas aguas no volverá a tener sed jamás, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, Padre, que prepare la tierra, que prepare aquellos corazones, Dios mío, porque hay mucha necesidad, Dios mío, sobre todo en estos tiempos donde prontamente suena la trompeta, Dios mío, y tu iglesia vuela, Dios mío, para recibirte las nubes del cielo. Hay mucha necesidad en este lugar, Padre mío, hay mucha necesidad en los corazones.
hay gente quebrantada, hay gente que está siendo tocada por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Está siendo tocada ese corazón, Dios mío. Algunos no saben qué les ocurre, pero es tu presencia, Dios mío, aleluya. Es tu Espíritu Santo que está redarguyendo desde allá, incluso en medio de las alabanzas, Padre. Pero ahora viene la bendita, la poderosa, aleluya, palabra tuya, Dios mío, en los labios de nuestro hermano Claudio. Padre, te pido por mi hermano, Dios mío. Siervos inútiles somos, Dios mío. No hacemos mal lo que debiéramos de hacer. Pero en esta hora, Dios mío, te pedimos, Señor, que revista, Dios mío, de poder, de unción, de sabiduría. Aleluya, Padre. Avergüenza al diablo por medio de tu palabra, Señor. Por medio de lo que tú, Señor, vas a hacer por medio de tus siervos en esta hora, Dios mío. Tomamos dominio, Señor, en este lugar, Dios mío. Aleluya. Todo lo que pisa la planta en nuestros pies, Señor amado, es nuestro en este lugar, Señor amado. Estamos parados, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Proclamamos victoria en esta hora, Dios mío. Señor, levantamos bandera, Dios mío, la bandera del león de la tribu de Judá en este lugar, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, todo esto lo pedimos, Señor, y lo agradecemos creyendo que lo hemos recibido ya por fe, Dios mío, en el nombre santo, glorioso, maravilloso y poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. La iglesia da la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.